Esto es Episodio de Economía número 38. El título del episodio es La crisis económica se expande. Hoy, junio 23 del 2017, mi nombre es Carlos. El día de hoy estaremos mostrando más indicadores económicos que nos señalan una crisis. Es muy importante que entiendan que todos estos datos e información provienen de diversas compañías y sectores económicos. Estos reportes nos ayudan a entender que la crisis económica de Estados Unidos y del mundo se están expandiendo. Eso también nos indica que estamos en una recesión y tenemos que tomar precauciones de manera de proteger nuestros bienes. Pero antes, veamos los números. Nasdaq cerró en 6265.25, tuvo una alza de 28.56. El New York Stock Exchange cerró en 11,733.20, punto veinte, tuvo una alza de 20.68. sesenta y ocho. El Dow Jones Industrial cerró en 21,394.76, setenta y seis, tuvo una pérdida de 2.53. El peso mexicano cerró en 18.01 por dólar. El rublo ruso cerró en 59.39 punto por dólar. El euro cerró en 1.11 por dólar. La libra esterlina inglesa cerró en 1.27 por dólar. La bolsa mexicana de valores cerró en 48,980.78. Tuvo una pérdida de 36.65. El Baltic Dry Index cerró en 855. Tuvo una alza de 11 puntos. Bitcoin cerró en 2,702.31. Tuvo una pérdida de 12 dólares con 22 centavos.

tuvo una alza de 8 centavos o el equivalente a ciento Tenemos dos anuncios. Anuncio número 1. Mañana estará listo el episodio número 5 titulado Dejen de comer azúcar a cucharadas. Te recomiendo que lo escuchen. La información es buenísima y entenderán mucho más sobre los daños del azúcar. Anuncio número 2. El episodio número 10 de la psicóloga Noemí titulado los efectos de la recesión y cómo afectan a nuestra familia estará listo próximamente el domingo. Este episodio es sumamente importante porque trata sobre el estrés de la depresión que muchas familias y personas están sufriendo en esta recesión. Solo para que ustedes se den cuenta, la psicóloga Noemí trabaja cada semana con decenas de personas que están lidiando con problemas emocionales y estrés sobre el dinero. Se los recomiendo, es buenísimo. Bueno, entremos en los datos económicos. Ya habíamos anunciado que la compañía Kellogg's iba a despedir empleados y a cerrar centros de distribución. Bueno, ya hay mucho más detalles sobre esa información sobre esa operación, la compañía estará cerrando 39 centros de distribución en el estado de Missouri, de Nueva York, del norte de Carolina, Ohio, Texas y Pensilvania. Estamos hablando de una pérdida de aproximadamente 4.000 empleos que serán terminados. La compañía reporta que sus ventas simplemente han estado muy bajas y por eso tiene que hacer esta clase de cortes. El presidente de Nike, Mark Parker, anunció el jueves 15 de junio que harán cortes de hasta el 2% de sus empleados a nivel mundial. Esto es aproximadamente 1.500 empleos y una vez más la razón, ventas muy anímicas y ellos tienen la tarea de hacer que la compañía tenga más ganancias y es por eso que al cortar empleos ayuda a mantener el dinero y a cortar costos. Junio 23 del 2017 Volkswagen anunció que más de 7.500 empleados han aceptado ofertas de retirarse temprano. Lo que eso significa es que hay personas que están en esas compañías vamos a decir por 20 años, 25 años, y lo que hace la compañía en lugar de estar pagándoles estas cantidades de dinero muy altas les da una oferta les da una, un paquete donde les dicen bueno si tú aceptas retirarte ahora te damos x cantidad de dinero y esa es una forma de cómo la compañía puede ahorrarse dinero entonces están incluso reportando que seis mil quinientos empleados serán terminados en la ciudad de Wolfsburg en Alemania de esta manera, Volkswagen entrará en un plan de reestructura de forma de tener ganancias. Junio 22 del 2017, Toronto, Canadá. La compañía Sears Canada Inc. estará cerrando 59 tiendas de las 225 tiendas que tiene en Canadá. Sears Canada estará despidiendo 2.900 empleados de los 17.000 empleados que tiene. Este plan ya fue aprobado por la Corte de Bancarrota de Ontario Canadá. La razón es porque sus ventas han estado muy anémicas. Los prestamistas existentes quedaron de acuerdo de facilitar más de 450 millones de dólares canadienses o si lo vamos a hacer equivalente en dólares americanos, estamos hablando de 340 millones de dólares. De esa manera ellos pretenden salvar la compañía. Muchos analistas dicen que Sears Canada simplemente ya no tiene futuro. Esta compañía tiene muchísima presión y simplemente las ventas no están ahí. Junio 21 del 2017, Lordstown, Ohio. Wall Street está preocupado de que la recesión se intensifique. Vean esto, General Motors ha despedido más de 5.000 trabajadores, incluyendo 1.000 en su planta de Fairfax, Kansas, la cual produce las marcas de Chevrolet Malibu, las cuales son sedanes de tamaño mediano. También despidió 1.100 trabajadores en la planta de Lansing, Michigan. Desde el año 2010 al 2016 hubo un promedio de ventas de 14.5 millones de unidades. Después del Cuarto trimestre del 2016, las ventas básicamente se congelaron. Dependiendo de las ventas, esto regirá la producción y despidos. Y una vez más, por un lado, escuchamos al presidente Donald Trump diciendo que compañía le están prometiendo que van a traer trabajos a Estados Unidos y que va a haber producción y que van a cancelar planes de abrir plantas en otros lugares y lo que estamos mirando es algo diferente de lo que va del año solamente General Motors tenemos más reportes sobre Ford y, y Chrysler pero esos vienen más adelante y simplemente ya son cinco mil empleos y vamos a ser honestos que esta compañía paga muy bien, entonces no estamos hablando de empleos donde les pagan el mínimo y simplemente las personas tienen que tener dos trabajos o tres trabajos de manera de sobrevivir, sobrevivir. Entonces esto es definitivamente algo negativo. Al mismo tiempo, aunque haya promesas de nuestro gobierno de que todas las cosas estarán bien, si la compañía no tiene ganancias Van a tener que hacer recortes. Eso es algo simple en cualquier economía. Junio 20 del 2017, Banco de América anuncia despidos masivos, pero no dio cifras exactas. El Banco de América tiene sede en la ciudad de Charlotte, North Carolina. Tiene aproximadamente 15 mil empleados en esa ciudad. Según análisis, pueden ser de 500 a 1500 empleos, pero una vez más. Banco de América no ha dado una cifra contundente o exacta. La compañía Time Inc. básicamente estará despidiendo 300 empleos. Sus publicaciones incluyen People Sports Illustrated y Fortune. Dice que tiene problemas puestos que la gente ya no está comprando sus revistas y simplemente tienen que cortar de manera de ahorrar. La compañía IMAX anunció que estará despidiendo 100 trabajadores de tiempo completo. Eso significa el 14% de su fuerza de trabajo. La compañía quiere ahorrar aproximadamente 20 millones de dólares dado a una baja en sus ganancias. Junio 8, Seattle, Washington. La compañía Boeing Company anuncia que estará reestructurando su fábrica en Seattle. Tiene un déficit de 30 Billones de dólares. Cientos, vean esto, esto es increíble. Cientos de robots están reemplazando a los humanos. Estos estarán haciendo la tarea de perforación y remachado. Las órdenes del 777X o el 777X, cuerpo ancho, el avión que tienen el más más que todo es el más nuevo son de solo 306 unidades, cuando ellos estaban esperando 821 unidades. Junio 7, Tokio, Japón, la compañía Jap Japan Display Inc. anunció que está considerando ir más allá de una destructuración, no solo al cortar em empleos masivos, sino consolidar producción. La compañía está buscando capital esta compañía fue una fusión de las líneas de Sony Corporation, Hitachi Ltd y Toshiba Corporation. Japan Display Inc reporta ventas muy bajas del, 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 básicamente del año 2015. Entonces, basado en lo que estamos mirando ahorita, no importa en cuál sector sea, no estamos hablando en este momento nada sobre las tiendas. De venta al menudeo, pero se dan cuenta como la economía, y no nomás en Estados Unidos, una vez más, estamos hablando, quisimos hacer este reporte un poco diferente para que se den cuenta que este problema es mundial, es una recesión mundial. Junio 22 del 2017, el Departamento del Trabajo anunció que más ciudadanos americanos están solicitando beneficios de desempleo. La cantidad exacta 241 mil personas que no tienen trabajo. Entonces, una vez más, el siguiente reporte nos vamos a dedicar solamente a Estados Unidos y también estaremos hablando de unos estados en específico. La razón es porque cuando una ciudad está perdiendo sus tiendas, si esa ciudad está perdiendo inversión, eso es negativo. ¿Por qué razón? Aquí en Estados Unidos podemos mirar muy claramente en las ciudades, en los condados, que básicamente se convierten como un organismo independiente del Estado, incluso del, del gobierno federal, donde ellos van y tienen sus grupos de inversionistas, de economistas, y básicamente hacen diferente clase de, de planes para atraer. Inversión. Entonces, cuando estas ciudades pierden, como en este caso está pasando en todo Estados Unidos, miles y miles de tiendas, esas tiendas no contratan a las personas. Al no contratar a esas personas, esta ciudad empieza a perder dinero, ingresos. Al mismo tiempo, si esos espacios comerciales no están ocupados, entonces no se paga impuestos al, al, al rentar ese inmueble y una vez más eso es algo negativo para el condado y también para el estado cuando estos diferentes formas de gobierno tienen un impacto negativo sobre sus ingresos que es lo primero que hacen empiezan a cortar servicios va a haber anuncios de que van a cortar policías van a cortar maestros van a cortar bomberos van a cortar diferentes servicios que ya tienen que ya han sido aprobados y la razón una vez más es porque el ingreso no está ahí entonces es muy importante que ustedes analicen lo que está sucediendo porque muchas de las veces si encendemos el televisor vamos a escuchar noticias donde todo está bien la economía está creciendo la economía tiene muchos trabajos nuevos, pero básicamente nos damos cuenta que eso es una gran mentira. El sismo que viene en los siguientes, vamos a decir, trimestres, en referencia a los bancos que son los dueños de los diferentes lugares comerciales, que básicamente ya no tienen eh, esas personas que les están rentando, va a ser algo negativo. Estamos hablando ha basado los números hasta ahorita de que estaremos perdiendo cerca de 17 billones de dólares. Incluso hay firmas ahorita que se dedican a esta clase de inversión que simplemente están reportando números pésimos. Y cuando termine este trimestre del verano, básicamente que viene siendo el trimestre número 3, nos vamos a dar cuenta como estos... Como esta información negativa va a ser definitivamente un, un impacto negativo para el último trimestre, y es ahí donde vamos a mirar que la bolsa de valores se va a tener que corregir. Una vez más, ya habíamos reportado antes que hablan de un 20% hasta un 70%. Si, aunque sea un 20%, como estamos los números ahorita, son ya trillones de dineros, de dinero en pérdidas. Entonces, una vez más, toda esta información viene de diferentes sectores, de diferentes compañías. Directamente no estamos tratando de fabricar absolutamente nada, no estamos inventando nada, simplemente es de manera de mantenerlos informados sobre lo que está sucediendo para que no se repita lo que pasó en el año 2000 2008, donde muchísimas personas no sabían de este colapso y simplemente cuando llegó perdieron todo, perdieron casas, perdieron negocios, perdieron dinero en, en, en carreras, muchos de ellos tuvieron diferentes locales, terrenos, que simplemente cuando la economía llegó en esta crisis perdieron el, el valor a tal punto en el cual simplemente las dejaron perder. También hay que acordarnos que cuando esto sucedió, muchas de las compañías que ya habían fabricado casas, se les hizo más fácil tumbar casas nuevecitas, en lugar de tenerlas ahí. ¿Por qué razón? Porque ellos eran responsables de pagar los impuestos en esas casas, ellos eran responsables de mantener esas casas limpias de pagarle a las diferentes compañías que hicieran el jardín, que mantuvieran todo limpio. Entonces, una compañía miraba a largo tiempo, cu no sabían cuánto tiempo iba a tardar de manera de que esas casas regresaran a ese nivel que ellos pudieran hacer un, una clase de ganancia y por eso optaron por simplemente derrumbarlas. Y cuando eso sucedió, hubo muchísima gente que se quedó básicamente sin hogares. Entonces, las cosas definitivamente van a escuchar conforme vamos a los meses más adelante de bancos que van a fallar, de compañías que muchos de nosotros nos vamos a quedar sorprendidos. ¿Cómo es posible que esa compañía que tenía tantas sucursales, que estaba tan fuerte, simplemente ya no exista? Entonces, todo eso es porque definitivamente estamos en una recesión y no podemos esperar que nuestro gobierno. Nos diga eso cuando eso suceda, aproximadamente ya vamos a estar cerca de una depresión cuando finalmente ellos queden de acuerdo de que sí de hecho estamos en una recesión, entonces eso este es el momento de que hagan los diferentes movimientos para protegerse, para mantener el valor de sus bienes y un consejo muy importante. Traten de no tener mucho dinero en el banco. Simplemente tengan lo suficiente de manera de pagar sus sus viles, porque hay un reporte buenísimo que viene en referencia a Europa, lo que ellos están aprobando y se van a quedar sorprendidos de que ya los bancos tienen el poder de simplemente tomar el dinero de las personas que lo están depositando. Pero les estaremos dando todos los detalles y toda la información. Entonces. Muchas gracias por su atención. Cuídense.